aspettavo e dire che credevo in te, ma forse sbagliavo. E pensare che eri per me quella buona amica che più adesso. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va? Qué hermoso miércoles que hay en la ciudad, así vale la pena. Estamos dejando agosto, despidiendo agosto, y vamos ingresando en el mes de septiembre. De a poquito va queriendo esto, ¿eh? De a poquito va queriendo. Qué lindo que se está poniendo. La verdad que está lindo que podamos tener esta oportunidad de compartir, disfrutar con ustedes esta etapa del año. Se viene la mejor etapa del año. Para mi gusto, la mejor etapa es septiembre. De septiembre a diciembre es la mejor etapa del año. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Sofi, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo ¿Cómo andás, Doña Cañone? Bien, vos sabés que no estoy mirando la postal, estoy mirando el reloj que está adelantado. Ah, siempre vive adelantado ese reloj. Estaba chequeando y digo, pero son las 10 y 27, ¿en serio? No, 10 y 11. No, chicos, no está siempre bien ese reloj. ¿Quiere que vayamos a ponerlo bien? Impreciso, por favor, corregime la hora. Me altera la psiquis. Claro, que encima es una cámara, no es una cámara de acá. Ah, ¿no era una cámara de ustedes? No, esta cámara... Bueno, hay que reclamar, por favor. Esta cámara es de la zona del Náutico. No. Claro. Vale, que sea los chicos del Náutico, por favor, que corrijan el horario. Claro, que suban arriba a donde esté. A donde esté. Esta cámara. Ahora no hace tanto frío, vamos, el solcito, todo, y me arreglan la hora. Qué lindo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a disfrutar la tarde también, porque la tardecita va a estar hermosa. Va a estar lindo. Sí, al micrófono, hable cañón. O sea, hace 20 años que viene y todavía no hay forma. No hay forma, no aprendo. No aprendo. No aprende más. Así es mi vida, no aprendo. Sí, no aprende más. Claro, que yo te hablo a vos, entonces me tengo que poner el micrófono ahí. Claro, vos tenés que ir haciendo así como pivoteando, ¿me entendés? ¡Pivot! Entendió el que entendió. Bueno, la verdad que va a estar linda. Qué linda época está del año, ¿no? Es linda época, sí. Es rara, ¿viste? Como que varía fresquita mucho. Fresquita temprano, mucha amplitud. Fresquita temprano, fresquita de noche, durante el día, la tarde, hace calor. Esa que salís abrigado, mira, yo traje campera y ya estoy pensando ya dónde. Sacaste la campera. Ya saqué la campera. ¿Qué hago con la campera gigante? Porque tal cual. Es linda, pero tiene como ese inconveniente. Y bueno, y la famosa época de las alergias, ¿no? Bueno, es lo que me agarró a mí, alergia, bronquitis, todo junto. Me empieza a picar los ojos cuando empieza a llegar la florcita, me empieza a picar los ojos. Es muy ventoso esta época, mucha tierra volando. Claro. Pero sí, es linda en cuanto a temperatura, se va el frío. ¿Hay virus de invierno, doctora Cañones? Por supuesto que sí. Pero la doctora Cañones no está acá, así que... Bueno, pero le vamos a preguntar lo mismo, ¿eh? Porque ahora hay un virus de invierno, dice que la gastroenteritis, dice que dando vueltas también es un virus de invierno. ¿Es un virus de invierno? No he escuchado eso, pero bueno, como digo, no me estoy actualizando mucho en cuanto a todo eso, ¿no? Pero siempre hay esas gastroenteritis, claro, ¿no? La gastroenteritis tiene mucho que ver con, más allá de que si es virus de invierno, tiene mucho que ver con la parte de alimentos, de agua, tiene mucho que ver con eso. Entonces, los que consumen agua de la canilla y bajante del río, y bueno, todo eso, hay mucho sedimento, claro, cuando empiezan las crecientes también, muchas intoxicaciones, y entonces... Hay mucha circulación. La realidad también es que los virus se circulan mucho por el aire y sigue haciendo frío, entonces seguimos estando en ambientes cerrados. Entonces claro, eso también... Cuando empieza a venir los días donde empezamos a abrir todo, ya que claro, ahí se ventilar mejora. El ambiente, que siempre fue una de las recomendaciones que se dio históricamente para prevenir las gripes y todo eso, es ventilar los ambientes. Porque justamente los virus quedan en el aire y bueno, se depositan en todas las superficies. Entonces, Claro. Y bueno, el lavado de manos... Fundamental el lavado de manos. Es que salimos a la calle y toqueteamos todo. Pero no nos damos cuenta las mismas cosas. En pandemia nos dimos cuenta, ¿viste? En pandemia se hizo un poquito más consciente. ¿Viste lo mismo que charlamos el otro día, lo del barbijo, lo del cubrirse para toser y estornudar? Se hizo mucho más consciente, pero sigue sin ser un hábito. Y eso tiene que ser, mismo dentro de nuestras casas. Sí. O sea, tiene que ser un hábito constante. Sí. Hay que cuidarse. A cuidarse, queridos. Bueno, bien. Y esta época del año, la gente... hay como otra energía. Y porque es eso. Ya nos predisponimos a la primavera. De una manera distinta, ¿no? Y porque el invierno, viste que está como muy asociado esto del frío, del guardarse y todo, y está asociado siempre con la depresión, con la oscuridad, que se hace de noche temprano y tarde, y es como que es te falta el solcito, o sea, la vitalidad, y de verdad la vitamina D genera...
de endorfina, serotonina, un montón de cosas que dan ganas de hacer actividades y estar afuera, y el invierno te querés quedar así como... Como dentro de tu casa comiendo chocolate. Hay muchas depresiones, claro, sí, eso, ¿viste? Las calorías que consumimos para el afrontar guiso. El frío. Los otros días hablábamos, bueno, sí. Samuel ha decidido hacer dieta en invierno. Sí, bueno. Bueno, Samuel no bueno, está pero bien. Siempre hay una excusa, porque en verano tenés la cerveza, lo que pasa la es que picada, se viene ahora el verano y Samuel quiere salir a mostrar el lomo por el barrio. Se está preparando para el barrio. Se está preparando verano. Para el barrio. Está sí, muy para, bien. Sí, es que en realidad está bien, tenés que hacer la dieta en invierno para llegar bien. Claro, en octubre, noviembre querés empezar a hacer la dieta y no vas a llegar a la temporada. Es después del Bubu, el Bubu fue su... ¿Mentor? No, ¿qué mentor? ¿Qué mentor? ¿En qué? El Bubu fue su mala influencia. Ah, o sea, es todo culpa del Bubu que no está para defenderse. Bubu. No, no hace falta que esté para defenderse. ¿Qué? Es indefendible. Antes y después hay que mandar Bubu la foto traía. De pre-Bubu y post-Bubu. Buscaban la panadería del complejo, buscaba... Es verdad, siempre había dos o tres cargas. Sí. Dos o tres Tocaste cargas. Tocaste fondo con el Bubu. Tocaste fondo con el Bubu, claro. El la Bubu que mandaron... El Bubu era la fue el tope, digamos. ¿Cómo? Fue el tope. Fue, hasta acá llegué. Hasta claro, acá llegué. Es verdad, se fue el Bubu. El Bubu hay que mandarlo a una granja de rehabilitación. El Bubu fue tres veces a buscar a la panadería. Tres veces. Adicción a las harinas. Es real la adicción a las harinas. La dependencia de los hidratos es real. Pero el gordo es un adicto. Mi un adicto. Bubu. Las empanadas. Te extrañamos, Bubu, volvé. No lo extrañamos. No hables por todos, habla por vos. El gordo, sin mala influencia. Mala influencia. Y desde que se fue, Samuel ha encontrado su camino en la vida. Después, se puso las pilas, ahora bajó. 3 kilos bajó. Que no vuelva ahora. No, ahora que no vuelva. Traigo los criollitos y no los come. No come, los ignora. Las ganas tengo. Los ignora cuando... Es verdad. El desayuno intermitente con Dana. Dana te hace desayuno intermitente. Eso. Es tan rara la gente de este canal, chicos. Por favor, Dios chicos, Dios no Dios. Está chequeada. No, pero era al revés con Dana. Porque el Dana al no comer me lo comía yo. O sea, claro. Comía más todavía. Vos compensabas la cambio con el Bubu peleamos a ver quién comía más. ¿Quién se comía el último criollo? Claro. El desafío era quién se comía el criollo. Claro. No, vamos a tener que hacer con el Sam una foto de antes del Bubu, y durante del Bubu. O sea, después el Bubu y ahora. Tenemos que haber sacado la foto. Sí. Antes del Bubu, después del Bubu. Sí. Tal cual. Para chequear la información. Aquellos que no saben quién es Bubu, es un compañero que estuvo acompañándonos durante un mes. Para demostrar. Que nos arruinó la vida. Estaba en la pro. Todo lo malo. Era una de las voces en off. Todo lo malo. Mentira. Es ese chico. Mentira. Fuma. ¿Estará viendo el programa? No sé. Se droga, come harinas, toma alcohol. La parte de comer harina sí está chequeada, el resto no. Toma alcohol, todo lo malo. Todo lo que está mal, pero todas las cosas divertidas. Le gusta salir a robar las motos en la noche. Ay, era terrible el pibe. Lo re difamaba, pobrecito. Era terrible el pibe. Y no está para defenderse. No hay que difamar a nadie cuando no tiene la posibilidad de defenderse. Es que es indefendible. Cuando vos te das cuenta que es indefendible, pero hay que igual darle la chance. Bueno, pobre gordito. Claro. Gordo. Bueno. O sea, no importa si es indefendible o no. El gordito ahora no va a estar porque es muy temprano y es la madrugada para el gordito. ¿Vos decís? Sí, se levanta a las 12. Si la otra vez había participado en una. Era madrugada. Estaba madrugada. Ahí le mandó un mensaje a ver si está bien. No. Mejor no. Bueno, vamos a arrancar el día hermoso miércoles en la ciudad, pero vamos a arrancar con el tema que es Sofía Cañone, el tema que nos atañe. ¿Qué es que lo que nos atañe? Amor romántico. ¡Ay! ¡Cuánta gente somos! Yo conozco gente que es ñoña. ¿Qué es ñoña? Que es ñoña. Que es esa de la mamá. Y después conozco un montón de gente que se ama, pero que no es ñoña. Sí, ok, bien. ¿Me entendés bien? O sea que comparten la vida, pero no son pesados, no son intensos. Es que vos fíjate todo ya la asociación que le estás haciendo al amor romántico. El intenso, ñoño. El pesado, el intenso, ñoño, el empalagoso. Ñoño, empalagoso. O sea, ya le está dando el amor romántico toda esa connotación, ¿entendés? Es todo eso.
Es todo eso. Fíjate, y no necesariamente. Sí, es todo eso, o sea, y más. Amor romántico tenemos, hay como varias posturas, varias definiciones, varias cuestiones, ¿no? O sea, sí, nunca le pasé los 6 meses. Ahora se los pasamos. Los le pasaste las placas de crónica. Las placas de crónica. Fíjate, que trae porque la doctora. Hay una que me parece que no está, me gustaba, pero no se lee bien. Así bueno, que tendría que ser la otra. Vamos a intentarlo. ¿No? El amor romántico tenemos. El amor romántico. Por un lado, sí. es un estado. Es un estafa. Es un estado. Esa es la otra parte. Es un estado emocional, ¿viste? Cuando arranca la relación, que todo es bonito, todo es color de rosa, todo es idealizado, todo es pasión, todo es intensidad, todo es romance, ¿sí? En el que estamos conociendo a la otra persona y que nos parece que es el amor de nuestra vida. Exacto. Que es, o sea, ¿sí? Esa parte que se llama periodo de luna de miel. El amor de mi vida. Ay, eso del amor de mi vida es como... La media naranja. No, el amor de mi vida es una cosa, eternidad. Es un montón. Mi alma gemela. Ahora, mi... El amor de esta parte de mi vida debería ser. Podría ser. Sí, ¿sí? No algo sé. Más. Sí, o sea. Eso es el amor de mi vida. El amor. Ay, como muy, el único. El único. Nunca me sentí así nunca. Cuando decías amor de mi vida, no te estás refiriendo a un tiempo, te estás refiriendo a tu vida. A toda tu vida. A toda tu vida, por eso le estás pero dando. Pero vos decís, una... pero depende cómo le decís, porque cuando vos decís mi vida, no te estás refiriendo a tiempo, te estás refiriendo a algo. Bueno, por eso, o sea, este claro. tiempo versus o intensidad. O sea, es como diciendo, vos claro. sos el amor de mi vida, estás dando a entender de que nunca más voy a amar a nadie como te amo a vos. Ay, pero en serio, depende cómo lo decís. Mucha gente dice eso. Yo no lo digo por definiciones. Si no vamos a los tecnicismos, mira, a veces es la abstinencia de harinas, ¿te das cuenta? Claro, le hace eso. Te hace pelear. Lo hace renegadito, pero está bien, está bueno. Yo cuando lo digo, él dice, no me refiero al tiempo, sí. sino a alguien, digamos. Sos el amor de mi vida, sino, claro. No del vida en tiempo, sino de mi vida, de que sos el elegido. Claro. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, o sea, no, porque están hablando de tiempo ustedes. No, de las dos formas. De pasa las dos que formas, lo, sí, o de sea, las dos formas. Después lo vamos a desglosar. Claro. Samu, no te me adelantes. Lee las placas, por claro. favor. Lee las placas que te acabo de pasar, que ahí va a estar toda esa muy parte. Chiquita la letra de las placas. Muy chiquita. Entonces, obviamente que es esa primera etapa. Del enamoramiento. Que es natural, normal, sí. que se da la Que vos la mayoría, sentís que encontraste a la persona de que tu te que es todo lo que está bien y que no ves los defectos y que ves esa parte que se llama la famosa luna de miel. Luna de miel. ¿Cuánto dura eso? Y de más o menos unos 6 meses puede durar un poco más. Puede durar un poco más, pero el periodo clásico son 6 meses. Ponele hasta el año que la puedes estirar, pero en la mayoría de los casos... Un año es un montón. En año es un montón, pero puede ser hasta el año y medio a veces. No. Pero sí, en general, qué aguante. Hasta los 6 meses... Va a depender un montón la frecuencia con la que ves a la persona, va a depender claro, de un montón claro, de factores, claro. obviamente. Si la ves menos, aguantas más. Claro, porque justamente la separación física ayuda a regular un montón de cosas y justamente claro. hace que se tarde más en conocer claro, a la persona. Claro, entonces vos claro, podés estar claro. en etapa de luna de miel, pero en general en personas que se ven habitualmente, que comparten y que tienen una interacción. Claro, porque ya cuando empiezan a convivir, cuando empezás a convivir, ya las roces son distintos, porque cada uno tiene sus ñañas. Claro, pero. Porque cada uno ha sido criado como. Porque además somos todos distintos y sabemos todos que cada uno tiene un mapa mental, que tiene un montón de falencias, necesidades, creencias, juicios, un montón de cosas. Y la realidad es que cuando yo conozco a alguien que me gusta, yo voy a mostrar siempre mi mejor cara. Claro. Es normal eso, ¿eh? O sea, lo hacemos todos. Claro, pero porque te quiero gustar. Entonces voy a sacar todas mis cualidades. Claro, todos tratamos de mostrarlo mejor. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es sostenible en el tiempo. Claro. Porque como yo estoy queriendo mostrarme de una forma para engancharte, enamorarte, que ese teléfono está claro. pleno. Entonces, no estoy siendo yo en realidad, sino que estoy mostrando mis mejores cualidades. Estoy ensalzando algunas o estoy poniéndole... Que es, a ver, le pongo energía a preguntarte cómo claro. te fue, en hablarte, en estar para vos, en acompañarte, hay gente que cocina y después dice mucho, no tengo ganas de cocinar, no me gusta cocinar. En realidad no me gusta cocinar, pero vos me cocinabas. Bueno, claro. no lo hice solamente para conquistarte. Exactamente. Entonces, no tiene nada de malo, pero lo que pasa es que es eso, es como que se genera no te gustaba cocinar, un ideal de perfección. Claro. ¿no? En la otra persona y eso, bueno, llega un momento que si la relación claro. continúa, por eso muchas relaciones no pasan el año. Claro. ¿Sí? Es que yo creo que a cada un año habría que cambiar. Es un buen tiempo. Es un buen dato. Es un buen es tiempo, un buen dato. ¿Viste? No llegas a caer Samu, en la rutina ¿Samu, vos hace cuánto todo, que estás con Flor? No sé. Pasado, ya está. Estoy hace 8 o 9 años. 9 años, un montón, Samu. Qué bien.
No, mentira. ¿Vos decís que ya es hora de cambio? Me van a odiar. Flor te va a odiar. La Flor me va a odiar. En 2015. Si no me odia ya. Escúchame, Samu, ¿y vos seguís sintiendo lo mismo o más? Porque, viste, a lo mejor puede ser que crezca. Es que no tiene por qué no crecer. Claro. ¿Lo mismo o más? Y trato de que vaya creciendo. O sea, no lo que no lo, pero no lo me que cuesta, en vivo, va me a decir. Cuesta mucho ser romántico. Le cuesta ser romántico. Me cuesta ser romántico. Claro. Bueno, es que justamente... Igual siempre fue, me costó, siempre. Claro, y hay mucha gente que le cuesta, está bien. Totalmente. Yo prefiero que les cueste ese romántico. No necesariamente, bueno, pero ves porque vos tenés todo el empalago, la intensidad, sí, y todo, sí, vos sí, preferís, sí, sí, sí. Bueno, parece por tu tipo de apego evitativo que necesitas, sí, esa yo distancia, ¿no? Que no me estén autosigando. Claro, pero bueno, en el caso en del amor general. Del amor romántico tenemos entonces, por un lado, este periodo de luna de miel, este periodo de idealización, que después uno va conociendo a la persona y va claro. conociendo la verdad de la persona, que no es tan hermosa y todo color de rosa, y por otro lado tenemos el amor romántico social, cultural, armado por las películas, los libros, y toda la idea fantasiosa, que para eso están las plaquitas de que Gloria nos hacen, y de Devon, que nos hacen creer. Pero arranca, lo seamos sinceros, nos arrancan los cuentos. Pero obvio, los cuentos desde que la dijimos, niñez. Chico, de la niñez. Desde la misma niñez, las películas de Disney. ¿Entendés? O sea, todas esas cosas, y ni hablar obras maestras. A ver, yo no puedo creer que Romeo y Julieta. Claro. Sigue siendo hoy como una de las grandes historias de amor de todos los malísima, tiempos. Malísima, tóxica. Totalmente. Todo tóxico, lo que no está bien. Todo lo que está mal, historia. Claro. Violencia, suicidio, drogas, alcohol. No, todo, no, de horrible. Una dependencia claro. emocional. Porque el problema del amor romántico es todo esto. Hay un montón de mitos que nosotros ya los traemos desde que claro. somos chiquitos y que creemos que eso significa. Creemos el amor. Que para complementarnos tenemos que Ahí tener la media naranja, si no, sos una mitad. No existe eso, gente. Sí, tenemos la creencia de que necesitamos a alguien que venga a completarnos, porque nosotros no estamos completos. Nosotros estamos completos. Ahí está, el primer mito. No necesitas de nadie para completarte. Claro, ¿ves? Mito de la media naranja. Consiste en creer que se elige. Predestinado, o sea, que hay una un sí, destino. Sí, 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 ya está ¿no? mi media naranja ahí esperándome. El alma gemela, la llama gemela, mi media naranja, y que claro, hay una sola. Claro, mi hilo rojo. El hilo rojo, totalmente. Claro. Son un montón de cosas que, o sea, que de vuelta no tienen nada malo ni nada bueno, pero uno las cree. Claro, y además esa son creencia, mitos. Claro. Y además esa creencia va buscando por la vida y no sé, es como que si no tengo esto, o sea, esto es sí o sí. Y si yo voy a sentirme así por una ¿Puede persona. ¿Puede ser una media manzana? Puede ser un medio pomelo. Amargo, mi medio limón era ácido. ¿Sí? Entonces. Hay un montón de mitos. El mito del emparejamiento. Creencia de que la pareja heterosexual es algo natural y universal o de que la monogamia amorosa está presente en todas las épocas y culturas. Claro, o sea, son todas cosas que de alguna forma, no porque, de vuelta, no vamos a defender nada ni avalar nada, no, sino que estos no. son mitos que hacen de alguna forma que nos estructuremos en un tipo de pareja. La pareja perfecta o el ideal de pareja tiene que ser así. El del mito de la exclusividad. Claro. Que no te puede gustar alguien más. O sea, si estás y si enamorado te puede de mí, gustar alguien más. O te gusto yo, no puede gustarte nadie más. Podés enamorar sí. a otra persona. Podés amar, sí. Los seres humanos nos enamoramos de las personas, de ¿sí? las personalidades, de la forma de ser de las personas. Por eso vos podés estar enamorado de tu señora ¿sí? y enamorarte en el camino de otra persona. Totalmente. Eso. Después es una elección y una decisión Exacto. lo que vos haces al respecto. Pero puede pasar. Y el te hecho va a pasar de que yo muchas ame, veces. Y pasa vas que lo a amar reprimimos. Muchas personas Total, con las cuales no vas a tener una correspondencia, Exacto. pero vos la vas a amar. Sí, o con quizás no termines desarrollando un vínculo sexoafectivo, claro, pero va a suceder. Es verdad eso. Entonces, y el hecho de que yo quiera a alguien más no quiere decir que a vos te quiero menos o que no te quiero. No, son distintos. Eso es un mito. Es Después, un mito. Los celos, famoso. Los celos. Los celos son un signo de amor. Te celo porque te quiero, te celo claro. porque te amo, te celo. Te no, pego no. porque te quiero. Bueno, esa es otra. No, los celos son inseguridades propias, chicos. Tal o sea, cual. Que yo tenga celos no quiere decir que te quiera o que me importes, pero es una forma de justificar el control, la manipulación. El celo los me da reclamos. Como que la otra persona es simplemente un objeto. Es mío, me pertenece. Mío. Me tiene que mirar solo a mí, no tiene que mirar a nadie más, ah, no se tiene que escribir con nadie. Hoy horrible. Día todo el tema es tremendo. Bien, entonces, creer que el amor y el enamoramiento son equivalentes, ¿ves? Acá está lo que estábamos hablando. Termina la época de la luna de miel y pues, obviamente que baja un montón claro. de intensidad, puede antes bajar eras la distinto. Tensión sexual. Claro, ya no me querés como ya antes. Ya no me querés como antes. ¿Por qué? Porque ya no estás tan pendiente, porque claro. ya no tenemos tanto sexo, porque ya no, lo que claro, sea. Claro, claro. Y entonces yo creo que eso quiere decir que ya no me querés. ¿Qué tema también cuando vos en la pareja
la primera parte, el sexo es fuerte, sí, y después empieza a minorar, que claro, el llevarlo a eso, ¿no? Claro, cuando las dos personas no están en el mismo, porque acá la misma, acá cuando las dos personas están, van al mismo nivel, al mismo tiempo, y entre los dos se va dando el proceso natural, no pasa nada. El tema es cuando yo me estoy relajando y ya empezando a caer en el amor, ponele, pero yo ya no necesito demostrarte todo esto y claro, vos todavía lo necesitás. Entonces vos vas a sentir mi falta, claro, de atención, mi falta de deseo, mi falta de todo, ¿no? Parte, ¿no? Y ahí puede tocar con la inseguridad y empiezan los celos, empiezan los reclamos, empiezo a querer que me vuelvas a dar lo que me estabas dando antes. Uy, es muy difícil, ¿viste? Muy difícil. Escucha, el mito de la omnipotencia es muy bueno. Creer que el amor lo puede todo o que cualquier sacrificio es válido por amor. No. Es tremendo. Bueno, lo contaba... Hacemos locuras por amor, sí, lo contaba Flor por amor. Peña. Escuchen esto, que es buenísimo lo, sí, de Flor Peña. Lo de Flor Peña se estaba separando del marido, estaba todo mal. Mariano se llama el primer marido de Flor. Y no tuvo mejor idea Florencia que ir y tatuarse en la cola el nombre grandote Mariano. Ah, bueno. Grande, acá atrás en la espalda, en la baja espalda sería. Ah, en la parte baja de la espalda, sí. En la cola, ¿no? Sí. Y fue y se lo mostró. Y le dice, vos estás loca, le dice el chabón, ¿no? Nos estamos separando, Flor, con esto no haces nada. Dice, yo creía que con eso lo iba a convencer de que se quedara. Sí, fue una demostración de amor. Se tuvo que borrar y quedó María. ¿Por qué creo que ella se llama María Florencia? No se tatúen los nombres de las parejas nunca, por favor. Nunca, o sea, nunca. Es no el error más eso. Grande. El error es más el grande. Peor y error. Ella o pensaba que con ese sacrificio, claro, su pareja se iba a quedar. Bueno, no, ¿ves? Se fue lo mismo. Es porque te da una demostración de amor. Esto es tuyo, ¿entendés? Claro, sí, tal cual. Creemos que eso es una demostración de amor. Y no, gente, es una estupidez. Pero creemos que todo, el amor vence todo, el amor todo lo puede, el amor es más fuerte, o cualquier cosa, sufrimos por amor. Puede ser que el amor lo vence todo, pero cuando existe el amor, pero cuando ya el amor se fue, sonaste. No, pero es que el amor no vence todo. Claro. O sea, tenemos que soltar esa idea. Yo te puedo amar, pero puedo no querer estar con vos. El amor no vence todo. No. Y es súper doloroso para los que lo creemos. Para los que se dan la cabeza contra la pared. Claro, porque realmente cuando uno tiene esa creencia de que el amor lo vence todo, claro, o que todo sacrificio es válido, es dejar mi vida por vos, por amor. Y no, tampoco es así, no, chicos. El amor nunca no es doloroso, el nadie. Amor no es sacrificio. El no. Amor, tenemos esa creencia de que tu felicidad es la mía, mentira. Claro. Tenemos la creencia de que si para eso que vos seas feliz yo hago cualquier cosa. No. Y no es así, eso no es amor. Para ser feliz al otro tenés que ser feliz vos. Es que vos no podés hacer feliz al otro, ese es el concepto. Claro. Vos no podés hacer, así como el otro no te puede hacer feliz a vos. Vos, claro, sos feliz o no sos feliz, después vas a proyectar todas tus costas, claro, claro, o todas tus cosas positivas en el otro. Pero no hay un otro que me siempre venga a completar. Siempre tenés que ser primero ser feliz vos. Primero el amor, dice el amor primero propio, claro, siempre. Y después, para desde que después ese puedes amor... proyectar con el otro, claro. Claro, de ese amor emanás. Bien. Así que ese... La concepción mágica del, sí, amor, eso por los cuentos. Eso son también los cuentos. O sea, creer que no estamos influenciados por factores biológicos, sociales, culturales, claro, a la hora y de... Sí. Sí, es nuestra mente. O sea, a ver, chicos, todo bien con el corazón, pero el amor no está en el corazón. Sí, ¿a dónde, sí, está el amor? En el cerebro. Love en la mente, is in the air. Obviamente. Así, para mí el amor está en el aire. La, ra, 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 ra. Sí, los virus también. Bueno, son parte son contagiosos también, ah, igual que él. Entonces, creemos que es magia, que es conexión, y no, en realidad... No es magia. Obedece un montón de factores hormonales, o sea, y es resonancia pura también, o sea, es vibracional, es energía, o sea, no es que nos cruzamos y el destino quería y ahora todo es hermoso y los cuentos de hadas, o sea, no, claro, hay un montón de factores que influyen en nuestra respuesta hacia la otra persona. Tal, o sea, no, cual, es que nos enamoramos de algunos porque este estaba destinado y de otros porque este no estaba destinado. No, no va así. No es así. Después el mito de que el amor sí o sí va a evolucionar en una convivencia, un matrimonio, una unión de por vida, claro, o un compromiso a largo plazo. Claro. O sea, eso también es un mito. Yo te puedo amar, yo puedo querer compartir un montón de cosas con vos, pero eso no quiere decir que quiera convivir, casarme o tener hijos. El famoso de que si te amo, tenemos hijos. Claro. Tener hijos por amor a la otra persona o ceder. O ceder. O viste que algunos enganchan y dicen, con un hijo lo, sí, engancho.
Con un, claro, bueno, es un manotazo de ahogado también. Qué duro ese. Eso, como, ¿no? Como el tatuaje en la espalda baja. En la cola. Otro manotazo de ahogado para cuando las relaciones están terminando. Sí, sí, sí. El paracaídas, se llama el hijo de paracaídas. Claro. Creencia de que ambos miembros de la relación han de ser uno. No, somos bueno, eso uno. Es lo que yo llamo intensidad. Eso es la parte también de lo de la media naranja. Somos ¿no? uno, no, somos no somos uno. Y vamos todos, vamos juntos para todos no. lados y hacemos todos juntos y nos gustan las mismas cosas y vamos siempre de la mano pegadito, así como siameses. Ay, qué intensidad. Que lo tenés que estirpar quirúrgicamente. Ya me agoto. No lo podés separar y vos decís, Dios mío. Déjame ser. Dejan de ser unidades ser. Separadas y se transforman en un todo. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a terminar de leer las creencias y después vamos. De creencia de que discutir es malo. Discutir, creencia debatir, que... pelear, todo eso no, quiere decir que está mal. Es bueno mal. Porque, a ver, somos personas distintas. Tal cual. Sería un embole pensar exactamente igual. Claro, pero además de eso, una pareja no que no discute... mal. Ahora, si vos discutís todo el día y se tratan mal todo el día, bueno, ya... Es que una cosa es debatir y una cosa es tener puntos diferentes y defenderlos. Por ejemplo, la crianza de los hijos. Claro, puede pasar. El tema es siempre no hasta dónde. Claro, si vos ya la estás claro. pasando si no, mal porque no se encuentra si un punto intermedio, si claro, se lastiman, claro, claro. si uno tiene que ceder para que el otro tenga la razón. Albano, Marco Albano me dice, el amor no existe. Bien, te bancamos, Marco Albano. Sos de los nuestros. Vení cuando quieras. Cuando quieras te sumas al grupo, tenemos un club de frustrados. Antiamor. Un club de frustrados que se llama El Amor No Existe. El amor no existe, es toda una mentira. Es todo una nos hemos enamorado, pero bueno, es una broma. Sí. Sí, sí, sí. Los sí. polos opuestos se atraen, ¿viste? Bien. ¿Eso es cierto? Eso es que, a ver, los polos opuestos o los polos similares se atraen. Por eso es un mito. O sea, de que el polo opuesto se atrae, entonces va a funcionar. Entonces porque vos te agarrás a una persona que es totalmente, totalmente lo opuesto a lo vos. Contrario, porque me complementa. O sea, seguimos no. con el mito de complemento. Es un error eso. Es un error, pero uno, también es un error. En la vida tiene que ir buscando más o macheando más o menos con lo que uno más o menos. Si vos sos hippie y ella... A ver. Es una tincha. Si es, claro, o sea, si vos sos hippie que no te bañás claro. Y la otra es una cañone, no va a funcionar. No va a funcionar. Porque te tenés que ir a todos claro. los días, amor. Son opuestos, pero no se van a traer. O sea, ahí claro. no va a no, funcionar. No, no, entonces, no. a ver. Qué lindo. Esto. Es un mito porque justamente como yo quiero hacerlo funcionar, entonces digo, no, porque los polos opuestos nos atraemos y me complementa con lo otro. O sea, siempre tu pareja te va a complementar en el sentido de que te va a mostrar la polaridad que vos te estás faltando. Claro. Pero no por eso quiere decir que me tengo que buscar ni uno que sea totalmente igual, tal ni cual. Uno que sea totalmente parecido. En realidad tal yo no cual. Tengo que buscar a nadie, atraigo. Exacto. Pero bueno, todos estos mitos lo que hacen es que uno termine teniendo un ideal de pareja totalmente irreal. Claro. Y que lo que hace es que cuando yo encuentro una persona que dentro de todo entra en alguno de estos puntos, yo me vamos al apego. A y genera una dependencia emocional. Claro. Entonces, en realidad, a ver, ¿cuál es el tema? Todos estos mitos, todas estas cuestiones no están mal. El tema es cuando me genera una dependencia con otra persona y ahí paso a soportar todo por amor. Claro. No está bueno soportar por amor. No está chicos. Bueno soportar por amor. Hacer sacrificios por amor, eso no existe. Con todo esto que acabamos de leer, hay que replanteárselo que vamos a compartir, a eso. Es como que avala el sufrir por amor. No sufran por amor. Y el amor se supone que es totalmente lo contrario al sufrir. No se supone, es todo lo contrario al dolor y al sufrimiento. Claro. Entonces, un amor que te lastima no es amor. Claro. Un amor que te doblega no es amor. Exacto. Un amor donde yo tengo que dejar de ser yo para que vos estés contento no es amor. No es amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Avalamos. Donde yo tengo que dejar toda mi vida y seguirte a vos la locura que estás haciendo. Tal cual. No, gente, no. Avalamos horror. Un montón de cosas. Y estamos hablando de cosas más graves, ¿no? Estamos hablando de violencia, abusos o de realmente... Pero vamos a lo cotidiano. No es amor. Vamos a lo cotidiano. A ver, situación. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Un ejemplo concreto que me pasó estos días. Bueno, lo pongo como si fuese mío porque vale Dale. También. Yo soy separada, tengo hijos. Sí. Entonces, obviamente, si yo me pongo en pareja. Me pongo en pareja. En una pareja que sea medianamente estable, a la larga, mis hijos se incluyen en esa ecuación. ¿Y tus hijos van a...? Son parte mía.
Y claro, y van a formar un afecto con esa otra persona. Eso va después. Pero, a ver, yo tengo una Sofi cuando está sola y una Sofi cuando estoy con mis hijos, ¿sí? Claro. Obviamente. Entonces, cuando yo conozco a alguien, lo conozco en un estado en el que estoy yo sola, es una parte soy mía. Soy una forma. Exacto. Y cuando estoy con hijos, soy otra parte. Yo soy la misma, pero es otra parte de mi vida, ¿sí? Claro. Entonces, mis hijos son una parte súper importante de mi vida y son una parte de gran tiempo que ocupan de mi vida. Claro. Entonces, si yo estoy en una pareja, a la larga, si yo estoy bien con vos y me gusta y compartimos y todo, voy a tener ganas de incluirte a vos en realidad, porque mis hijos ya son parte de mi vida, incluirte a vos en esa parte de mi vida. Porque es otra parte de mi vida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y esto es algo muy frecuente. El que no tiene hijos puede... Claro. O sea, primero uno como que limita porque no te quiero incluir todavía acá. Pero pasa mucho esto de decir la otra persona no quiere interactuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo... Pero a lo mejor la otra persona no quiere interactuar porque... La otra persona quiere interactuar por lo que sea, no importa. Porque acá no estamos hablando de la otra persona. Tiene sus mambos, sus juicios, sus miedos, su lo que sea, sus ganas o sus no ganas. Y está todo perfectamente bien. Estoy hablando de esta parte. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo al querer incluirte y vos no querer, yo tengo dos opciones. O sigo viéndote sin incluir esta parte, o me voy. El tema es que si yo sigo viéndote sin incluir esta parte, ya acá no estamos coincidiendo. Claro, ya yo no ya acá estoy dejando, ahí, claro. Yo ya estoy dejando una gran parte de mi vida fuera claro. para poder seguir estando con vos. Claro. Y es difícil eso. Es claro. muy difícil, ¿por qué? Porque me va a generar sufrimiento. Tal cual. Porque solamente voy a poder verte cuando estoy sola. Claro. Porque no voy a poder incluirte, no voy a en, poder algo. Incluirte en un plan con los chicos, porque claro. los chicos quizá en algún momento, a ver, van a saberlo. Porque las relaciones van evolucionando y en algún momento vas a tener que compartir las fiestas. No necesariamente, es que no necesariamente, porque yo por otro lado puedo querer solamente compartir con vos y no tener ganas de incluir esta parte. Claro. Y podemos estar años así. Sí, porque sí, los dos pero... coincidimos. No, no claro. puede pasar. ¿Por qué? Porque no tiene que ir al mito del matrimonio, convivencia o el incluirte totalmente en mi vida. Mito. Claro. Pero si yo te quiero incluir y vos no querés, ahí es donde, si yo sigo sin incluirte, yo voy a reprimir una parte mía. Claro. Y voy a reprimir mi Las tiempo. Las familias y todo, ensambladas ¿entendés? Son un desafío re lindo. Son a un mí desafío. A mí me gustan. Pero a mí la acá se trata... Yo cuando veo familias ensambladas y si me cuentan la historia... es maravillosa, digo, es muy hermoso. Tiene que haber mucho amor se para, que dar un para montón, pasar todos los obstáculos. Se tienen que dar un montón de cuestiones sí, y bueno, sí. uno no siempre está listo para esos pasos. No. ¿Sabes que me gustan a mí mucho? O sea, mucho... chico, este no es mi caso, yo estoy lejos de ese a mí me encanta cuando son familias ensambladas y los ex todos se juntan. Ah, ¿viste? Y bueno, pero porque encanta, hay relaciones armoniosas. Eso es re lindo. Me encanta bueno, cuando se juntan todas las familias, se juntan. Es re lindo. Mi mamá y su marido, mi papá y su mujer. Sí. Y se juntan todas las familias y compartimos los hermanos, los medio hermanos. Eso es los hermoso. Que tenemos, los tuyos, los míos, los de ellos, todos juntos. Eso me parece un gran acto de amor de todos. Bueno, ese es el ideal en realidad, ¿no? Que se pueda... Y existe. Obvio. A ver, yo lo hago. Existe. O sea, la pareja del papá de mis hijos, que está en pareja hace tiempo, y nos juntamos y hacemos los cumpleaños de los chicos. ¿Ella tiene hijos? Ella no tiene hijos. Ah. Y van, ¿viste? Y están claro. sus padres, los padres de él, los míos, estoy claro. yo, está ella, nos ponemos a chumear. Más con ella que con tu ex. Totalmente. Claro. Y es hermoso porque es por los chicos y hay una armonía ahí en la claro. relación que es re lindo claro, poder re lindo compartir. Eso. Y yo sé que cuando el día que yo... Sume a alguien, claro. también se va a poder sumar a esa claro. ecuación y que va a estar todo y bien. Y si ¿no? alguien venga con sus hijos y exactamente, toda la historia. Que también va a ser algo que se va a poder sumar porque... Claro. Porque justamente no hay una idea de una estructura de esto tiene que ser así o esto está bien, esto está mal, no, sino que no, simplemente tal cual. Es libre, es más suelto, es más relajado, es más aceptando a cada uno, ¿no? Tal Pero cual. Volviendo al tema este, porque me interesaba, porque justamente, y espero que esté viendo esta persona, sí. Estaba en un estado de sufrimiento, claro. de ansiedad. Qué difícil. Porque porque no encontraba este punto en común. Entonces claro. yo tengo que reprimir esta parte para seguir con vos. Claro. Y no es así. ¿No? Entonces, yo tengo eso. Que pensar ahí bien qué es lo que yo quiero. Si yo tengo ganas de seguir compartiendo con vos, bueno, puedo saber que esto es lo que hay. Y si yo tengo ganas y a mí me sirve y está todo bien, bueno, seguimos para adelante. Pero en el momento en el que yo siento eso, que hay algo que no está bien, que yo estoy reprimiendo una parte mía... Claro, estoy dejando una parte de mí afuera... Para poder estar con... Para que vos me aceptes. Es el punto es ese, para que vos me claro, aceptes. Es un todo. Entonces, y acá entramos en la gran... otra cuestión, ¿no? Viste que dicen... que hay muchas frases que dicen no estabas pidiendo mucho, solo que estabas pidiendo donde no era. Claro. Y bueno, y todo esto también se aplica, Qué ¿no? difícil esa parte.
todos estos mitos también aplican ahí, de decir yo si pido, si reclamo, si cuento lo que me pasa, o sea, estoy siendo pesada, intensa, estoy y yo en realidad no quiero sobrecargar, no, yo en realidad lo que no quiero es que vos te vayas mi reclamo, pero lo voy a dibujar de excusas de que, no, si me da todo esto, ¿qué voy a reclamar? ¿Una sola cosa que yo no estoy contenta? Y pero esa cosa que vos no estás contenta... Va creciendo después. Te está haciendo mal. Te está haciendo mal y la estás pasando mal. Entonces, a ver, esto no se trata de reclamar todo a mi pareja y que como... O sea, mi pareja no es la causante de mi felicidad y no es responsable, ese faltó ahí. Mi pareja no es responsable de mi felicidad. Así como no es mi media naranja ni me completa. Sos vos el responsable de tu felicidad. Entonces, acá no se trata en realidad de pedir todo, exigir todo y esperar que me den todo lo que yo estoy pidiendo y exigiendo. Sino se trata de ver mis mambos, mis creencias, qué mitos a mí me resuenan con esto, qué mitos me influyen a la hora yo de buscar parejo o relacionarme, ¿sí? Esto también lo podemos extrapolar a las amistades, a la familia, claro, porque también, a los amigos vínculos también, son vínculos y con los amigos también es más, muchas veces somos mucho más intensos o demandantes con nuestras amistades que con nuestras parejas, ¿no? Y acá puede ser lo mismo. Entonces, se trata de poder encontrar qué me resuena, qué creo yo, qué busco o qué vivo o qué sufro y laburarlo en mí. Tal cual. Entonces, desde ese lugar, después, bueno, la persona que se me presente enfrente, yo voy a ser cada vez más libre y acá el objetivo siempre, ¿cuál es? Ser yo. Ser yo. Entonces, a quien realmente le guste yo, va a querer estar conmigo como sea. Y al que no le guste, puede pasar, chicos, no le podemos gustar al 100% del mundo, ¿no? O sea... Y el mundo no se acaba ahí. Es una realidad, diciendo no, porque no le voy a gustar. ¿Y? ¿Y cuál es? Reina millones, rey. Hay un montón de gente, hay un montón de personas ahí a las que les va a encantar cómo es tu verdadero ser. Y que no van a estar queriendo que finjas ser alguien más. Están como locos en el chat los chicos que van a... Porque están esperando a los chicos que van a venir ahora en la próxima nota y están como locos ahí comentándome, hacen reír un montón. Sí. Están como locos. ¿Están acá los chicos? Ya están los chicos. Ya me voy yo. Ya, dale, bueno, estoy cortada, deja, dale. Bueno, es que estuvo hablando 20 minutos pavada, ¿qué crees que haga? Y esa es parte del programa, es así. Claro, o sea, es la parte. ¿Qué? Es así. Así que bueno. Bueno, Sofi, aquellos que quieran comunicarse con vos, ¿cómo hacen? Sí. Bueno, pueden hablar por WhatsApp, 3541-304880 o en el Instagram, Cagnone Sofía, aquellos que les interese, que les resuene, que tengan, que tengan ganas de vivir distinto, que tengan ganas de vincularse de forma diferente, como decíamos, con pareja, amistades, familia o con otras cuestiones, el trabajo, la plata, con lo que sea. Así que nada, cualquiera que tenga ganas de escuchar una opinión diferente, quizá que vaya en contra de lo convencional o lo corriente, bueno, ahí pueden contactar y vamos. Ahí está. ¿Qué? Le mandamos WhatsApp para salir a tomar algo, dice Piero. De una, chicos, obvio. re, ¿este finde? Pierito, hay que bancársela después, ¿eh? Ojo, chicos, o sea, ustedes no saben lo que están, no sé quién sos, pero no sabés lo que estás haciendo. Yo lo conozco. Que, vos sabés lo que la puerta que están abriendo. Sí, este fin de semana, vamos. Es el cumpleaños, o sea, que mañana es mi cumpleaños, así que vamos a estar de festejo todo el fin de semana. Lo que se quieran sumar, DM por DM, les paso el cronograma de... Gracias, Sofía. Gracias por tenerme, placer, por bancarme a la intensidad de los miércoles. No, es re divertido hablar de estas cosas, a mí me gustan estas cosas. Es muy divertido y bueno, y como siempre el objetivo más allá de la diversión es ver si a alguien le puede servir, ¿no? De eso se trata. Porque casi todos estamos en algún estado, situación, en algo en la que hay algo que nos ha servido que queremos cambiar y a veces no sabemos cómo. 10:47 de la mañana, hacemos corte, nos ubicamos, preparamos todo para que ingresen los chicos, los campeones del fin de semana. Ya les cuento de qué se trata. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple, ingresás a www.cptv.com.ar, haces clic en el botón autogestión, luego vas al link primer acceso, ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo, ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP, el 3541-528817. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los carlospacenses nos cuidamos entre nosotros. La vida es efímera, pero el legado que dejamos perdura para siempre. En Carlos Alberto Brandalice, Servicios Fúnebres, comprendemos la importancia de honrar la memoria de los seres queridos. Nos especializamos en brindar un acompañamiento respetuoso, cálido y profesional en esos momentos difíciles, asegurándonos de que cada detalle de la despedida sea perfecto. Nos enorgullece ofrecerles una amplia gama de servicios fúnebres personalizados, adaptados a sus necesidades y creencias. Empresa Carlos Brandalice, General Paz 323. Urgencias al 3541-6169-99. Tenemos un planazo de invierno, aventuras, sabores y diversión en el paraíso de todos los argentinos. Miles de oportunidades para ser feliz. Para nosotros la felicidad es esto. Te esperamos como siempre.
pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Aprovecha la mejor financiación de agosto en Genesio. Hasta 6 cuotas sin interés con Crédito Genesio. 9 sin interés con Visa y Master. Y la promo Patea el Pago de Naranja X. Tus compras entre el 16 y el 24 las pagás en octubre. Comprá online en geneciohogar.com.ar. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP. El 3541-528817. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para... Seguimos en Yo Te Avisé y tengo los invitados. Están como locos en el chat de YouTube, los muchachos. Mira, está Marco Albano, está el Piero Giordano, y dándole a Tiago como de lo lindo. Dice, campeón en el ring y en el amor, el Cucu, dice. Son terribles. Acá los tengo a Matías Sosa Campo y Tiago Boroni con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo les va, chicos? Bien. ¿Cómo andan? Los campeones del fin de semana. Muy bien. Qué bien, ¿no? Che, Danita, yo no escucho al Mati, ¿eh? No sé, ¿sale? ¿Está saliendo al aire? ¿Sí? A ver, Mati. Hola. Ahora sí, Mati. ¿Estoy? Mati, qué fin de semana, papá. Sí, la verdad que muy, muy feliz, muy contento. Me pone feliz que la Federación Cordobesa de Artes Marciales vuelva a... Que vuelva a confiar en Carlos Paz como plaza para hacer un evento tan grande. Sí. Fue el HFC 119. Hubo más de 1.500 personas. Estuvo muy explotado todo el día. Arrancó. ¿Esperaban ustedes este éxito? La verdad que sí, porque presentamos muchos locales y porque la federación en el ranking, cuando hace el evento, mete muchas peleas. Claro. De hecho, hubo 150 peleas. Gente de todos lados vino. De todos lados, de toda la provincia. Sí. Y vinieron gente de Santiago del Estero, de Buenos Aires, vino gente de Mar del Plata, de San Luis. Así que realmente estuvo. Y bueno, y el torneo era internacional, tuvieron la delegación. Paraguaya, sí. Y la chilena los cortaron por el tema de la nieve, no pudieron cruzar. Así que lamentablemente no pudieron venir. Pero qué buena movida, en el Club Sarmiento se hizo. En el Club Sarmiento, sí, estuvo muy lindo. Qué lindo. Qué buena movida, porque Mati, vos hace mucho tiempo que venís apostando fuerte con tu gimnasio y toda tu gente.
a este deporte y ver esto que va creciendo de una manera increíble. Sí, la verdad que va creciendo mucho. Realmente se están haciendo muy bien las cosas en Córdoba en cuanto a la federación y bueno, nosotros siempre le metimos pata. La idea nuestra es tener un equipo grande de competición, hoy lo tenemos. Tenemos grandes competidores, de hecho, ahora un atleta de Carlos Paz, Matías Drover, clasificó para el Mundial, así que se viene conmigo al Mundial de Alicante, ahora en España, el 15 de noviembre. Así que bueno, metiéndole todas las pilas a que al semillero que sea cada vez más grande. De hecho, presentamos en este evento 21 competidores, que es realmente un montón. Un montón. Y lo tenemos a Tiago, que viene a chusmearnos un poco. ¿Cómo andas, Tiaguito? ¿Todo bien? Todo bien. Acá el club de fans es terrible. Los estoy leyendo, sí, no. Sí, no, y a Tiziano. No le dé fama porque Tiziano, que es tu hermano. Es mi hermano. Dale, cucú, dice por acá. Qué lindo estás, cucú, dice otro. Está fachero. Y ahora que es campeón, más todavía. Contame tu experiencia. Siempre es un placer representar al gimnasio, al Knockout. La verdad que venimos haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo. ¿Vos cuándo te sumaste? ¿En qué época te sumaste? Yo empecé hace 3 años, sí, a entrenar con Mati. ¿De qué venías vos? ¿De qué deportes? Yo venía del básquet. Del básquet. Jugaba al básquet en el club de pesca. Sí. Empecé a entrenar, después de una lesión, empecé a entrenar boxeo con Mati. ¿Te gustó el boxeo? Me gustó el ¿Te boxeo. ¿Te llamaba la atención ya? Me llamaba la atención desde siempre, pero no, nunca había hecho. Empecé a entrenar, después Mati Adrover me invitó a unas clases de kick para aprender a usar las piernas, a defender las piernas. Te picó el bichito. Me fue gustando. Mati siempre da una cuota de confianza muy grande a todos los chicos del gym. Acá dicen que te aceleraron rápido porque sos bueno. Eso queda en los ojos de mi entrenador. Mati, ¿no? Lo dice. Eso Mati queda en dice, nosotros lo aceleramos porque es bueno. Queda en los ojos de mi entrenador, pero siempre da una confianza muy fuerte. Y lo pudimos representar bien y ayudar desde nuestro lugar. Esta es la segunda vez que vos peleas con público, ¿no? Esta es mi segunda pelea. ¿Y cómo te fue anteriormente? La primera pelea la ganamos por knockout en el primer round. Es bueno de verdad, entonces, Mati. Era mano pesada. ¿Es bueno de verdad? Sí, es bueno. Claro, ahora entiendo. Ahora entiendo, claro, cómo viene la historia. ¿Y ahora sos campeón? Y ahora soy campeón nacional. ¿Cuál es el tuyo? A ver. Este. Vamos a mostrarle a la gente. Miren. Totón. Ahí está. Para el otro lado, para esto. Ahí está, campeón nacional de kickboxing. Muy bien, pues. ¿Cómo te sentís con esto? No, es la verdad que una satisfacción muy grande. Nosotros entrenamos muy fuerte, entrenamos todos los días. Antes de la pelea metemos un campamento de 40 días muy fuerte, con cuidado alimenticio, con entrenamiento físico. Es un estilo de vida. Es duro, pero bueno, es muy gratificante también cuando los resultados llegan. Como este evento que pudimos meter 4 títulos. La verdad que fue muy lindo. Qué lindo. 4 títulos es un montón. Y en nuestra ciudad. Y en nuestra ciudad, jugando de local. Con nuestra gente al lado de la jaula gritando. Gritando como loco. Sí, es muy lindo. Quedó gente afuera. Sí, en un momento había casi 200 personas afuera que iban entrando y saliendo porque el evento arrancó a las 9 de la mañana. Arrancó con el pesaje amateur. El día anterior había sido el pesaje para las peleas por título, semi-pro, claro, y los profesionales. Ahí estamos viendo un pedazo de la pelea de Tiago. Mirá a Tiago ahí. Tan chiquito que lo ves acá, mira cómo me arriba. Mirá cómo pelea, claro. La verdad que ahí se ven los dos competidores de muy buen nivel. Qué bueno, amigo, qué bueno. ¿De dónde era el chico este? De Córdoba. De Córdoba Capital. De Córdoba Capital. Mirá vos, qué lindo. Che, qué buena movida. La verdad que sí, fue muy linda pelea. Mirá qué bien. Siguen llegando mensajes por acá. Yo, eliminada la etapa de rugby, dicen acá, dice Agustín Mayores. La verdad que una vez que uno empieza con este deporte de... Qué hermoso que sos, Borioni, dice Julieta. Conténla. Es mi novia. Más o menos mal que sea tu novia y no sea otra, novia, porque se armaba la catombe, chicos. Sí. Pero la verdad que cuando uno empieza con un deporte de combate como esto es muy difícil, claro, dejar, porque la verdad que es muy lindo y tiene mucho beneficio. Una adrenalina, ¿no? Ay, que la verdad que sí, tiene mucho tabú también de que te vas a golpear y cosas, pero es un deporte muy hermoso en muchos sentidos. Físicamente, psicológicamente, te desestresa, te libera, es tremendo. Pero esto es lo que has logrado en 3 años.
Mucho mérito de los profes del gym, de Mati Sosa, Mati Drover, Facu Urucese, todos los chicos que acompañan el entrenamiento todos los días. La verdad que es un equipo muy, muy unido y muy lindo. Qué lindo eso, qué lindo eso. Sí, sí. Mati, ¿y los otros ganadores quiénes fueron? Ganó Mati Drover, ganó en semi. Mati ya nos tiene acostumbrado. Sí. Mati viene bien. Ya nos tiene acostumbrado. Se viene al Mundial con nosotros en España. Este ya es... Es semi-pro. Qué bien. Ahí está. Ahí está. En aquella cámara. Mira lo que es. Ahí está. ¿Este por eso es blanco este? Es semi-pro, por eso es blanco, sí, sí. Mira qué lindo, che. Qué bien el Mati. Qué bien. Y ganó... Sí, chico, yo, hace un montón que lo tenés. Viene bien, sí. Lo criaste de potrillo. A casi todos arrancaron de chico. 14, 15 años, claro, 10, yo, 26, 27. Yo me acuerdo de las primeras notas que lo presentaba. Era un nene juvenil. Era un chiquitito. Bueno, y ahora Feli Cabrera, que ganó el otro título. Sí. También a Feli lo tenemos de los 9, 8 años. Y ahora ganó, tiene 14, ya es el segundo título que gana. Campeón argentino juvenil. Y bueno, el futuro Mati, ¿no es cierto? Que claro. Se viene. Sí, sí. Claro. Turbito. ¿Qué es? ¿Turbito? Turbo. Una bestia, Turbo. Qué lindo, qué lindo. Sí, ¿y ahora próximos desafíos? Ahora tenemos como lo más grande que tenemos y lo mejor este año es el Mundial. El Mundial. Yo me voy como director técnico. ¿En Egipto? No, en Egipto ya fue hace 2 años. No. Ahora en Alicante, en España. En Alicante. Ya tenemos pasaje, nos vamos el 14, yo viajo el 14. No viajo con la delegación, viajo un día antes de la delegación. Y el Mundial es del 15, arranca los pesajes, hasta el 22 que se compite. Bien. Todo en la ciudad de Alicante. Así que, bien. Bueno, vamos a estar con eso. Qué bueno. Tuvimos la suerte que Mati clasificó en Buenos Aires, salió primero, así que se viene conmigo al Mundial. Lucho Romero, que también es de Carlos Paz, pero ahora está viviendo en Buenos Aires hace un año y medio ya. Bien. También está clasificado y está en tratativa para ir por el tema del pasaje. Lamentablemente no tenemos que pagar todos los costos nosotros. Claro, y es un dineral. Y es un montón. Sí, hoy viajar afuera es caro, el estadía es cara. Comer es caro, pasaje, todo lo que sean dólares para nosotros es caro. Claro. Así que, bueno, nada, hicimos una rifa, estuvimos con el tema, la gente colaboró muchísimo. Mati también hizo unas empanadas y bueno, estamos con un par de acciones como para juntar el total de plata. Necesitamos $3,000 por... Por persona. Por persona, sí. Claro. No es fácil. No es fácil. Y Tiziano, vos... Tiziano, escuchame, Tiago, me confundí con tu hermano ya. Tiago, escuchame, tu vida, ¿cómo va a seguir después de esto? No, ¿qué seguimos. Objetivos tenés ahora? Ahora tiene más fans. Eso sí. Ya, mirá. Mirá todos los fans que tiene. Pero mirá, acá siguen llegando. A Julieta no le gustó eso, puso... Hoy lo agarro en el entrenamiento y le quito el cinturón, dice. Dice Gonzalo Martínez. Hay desafíos. ¿Eh? Ya hay desafíos. Ya hay desafíos acá, amigo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué sigue, Tiaguito? Ahora seguir entrenando como siempre. La verdad que esto en lo deportivo no se tiene que subir en la cabeza de nadie. Claro. Hay que todo sigue igual. Hay que seguir entrenando como venimos, seguir haciendo las Porque cosas bien. Porque cuando aflojaste, sonaste. Totalmente. Nosotros también nos identificamos con eso. Con el lunes ya estábamos entrenando. Claro. El sábado fue la pelea, ganamos 4 títulos. El domingo celebramos, el lunes ya estábamos todos al pie de cañón bajo el mando de Mati. Pero con otra onda ya. Más contentos, sí, con una sonrisa en la cara. Y tal cual, y bueno, amigo, todo qué el satisfacción. Gym muy contento, pero ahora seguir entrenando y todo sigue. Todo ¿Qué sigue. Se siente porque vos venís de deporte en equipo y ahora está solamente tus manos, tus pies, tu cuerpo? Sí. ¿Qué se siente en eso? Es otra cosa, cambia muchísimo. La cabeza, todo. Cambia muchísimo porque en un deporte, en equipo, si vos tenés un mal día, por ahí, bueno... El equipo te hace zafar. El equipo te puede ayudar a seguir juntando buenos resultados. Tal cual. En cambio, en este deporte vos a la jaula subís solo. Más allá que en la esquina nosotros tenemos un apoyo muy grande, que es Mati, tiene una experiencia tremenda. Enorme, y de hecho, lo que te dice Mati en la esquina, si lo escuchás, es lo que pasa... Claro, él ve bien el juego. Él ve todo de afuera, lo sabe identificar y te da las pautas para aplicarlo en la pelea. Bien. Pero más allá de eso, en la jaula sos vos. Y si no estás fuerte de cabeza y bien físicamente, es o vos o tu rival el que va a ganar la pelea. Claro, cambia mucho lo del deporte de equipo a deporte individual. ¿Vienen algunas competencias nuevas?
Sí, en el año quedan varias competencias. Mati Adrover ahora viaja al sur, a Comodoro, a pelear. Sí. Así que nosotros vamos a estar apoyándolo desde nuestro lugar. Tal cual. Pero también para el equipo amateur quedan varias competencias en el año. Vamos todavía. Así que a seguir entrenando como venimos. Re bien. Sí, qué sí, bueno, sí, por bueno, suerte venimos bueno. bien. Qué lindo laburo, Mati, que estás haciendo. En realidad, si haces algo que te gusta, no trabajás. Te debe pasar lo mismo a vos. Sí. A mí, yo muy contento, yo no quiero estar en mi casa, quiero ir al gimnasio, estar con la gente. Yo vengo a laburar enfermo. No te quedarme en mi casa, yo también. Sí, sí, yo muchas veces he estado con fiebre en el gimnasio. Y... yo me tomo un ibuprofeno y vengo a laburar. Después, voy, cuando vuelvo a mi casa, me acuesto. Pero yo igual, mientras realmente tanto, a mí, estoy acá. Claro. La vida que llevo me encanta y el trabajo que tengo es lo que siempre hice. Las satisfacciones que te está dando este equipo. Tal cual, tal cual. El año que viene tenemos un proyecto grande, ahora en octubre nos entregan la parte de abajo del gimnasio del centro, que lo vamos a agrandar todo. Y a partir de enero empezamos a construir arriba de la sede central donde tenemos la todo lo que es artes marciales. La empezamos, sede está en... la sede central es al frente del gimnasio del Banco Nación. El Banco Central. Ahí el está Banco la, Nación. La casa central. Bien. Ahí, en pleno ahí, centro. Ahí tenemos máquinas. Ahí tenemos máquinas. ¿Y ahí vas a agrandar? Ahí agrandamos donde está Tribunales. Esa parte se va. ¿Viste Tribunales que se está construyendo acá? Sí. Bueno, se va la gente del tribunal y la agarramos nosotros. Ah, ¿el edificio de abajo? Todo abajo completo. ¿Está Tribunales todo. Ahora? Así que metemos... Tribunales. Vamos a tener unos... Vamos a tener uno de los gimnasios más grandes de Carlos Paz en cuanto a máquinas. Sí, se va casi a 800 metros de máquinas. Así que nada, ya compramos las máquinas importadas. Qué lindo. Y a partir de enero empezamos en el otro, en la sucursal, que es en al lado del colegio parroquial, ahí en la calle Los Sorsales, claro, en Barrio La Quinta. Claro. Empezamos a edificar arriba, donde hacemos arriba. Un microestadio para poder hacer las peleas ahí. Muy así bien, que en la parte de arriba vamos a armar jaula, ring, así que el año que viene tenemos, vamos a tener eso. Yo creo que el equipo ahí va a explotar, vamos a tener qué bueno, 5 o 6 veces más cantidad de gente, así que y vamos a tener un equipo y vamos a poder pelear todos ahí en la sede nuestra. Qué bueno, sí. qué bueno. Sí, sí, sí. Me alegro un montón que crezca el deporte, que se apueste por el deporte, la verdad que es buenísimo, por eso nosotros nos sumamos a esto de difundir también lo que necesiten. Acá estamos, porque CPTV está para eso. Como siempre. CPTV está para eso. Siempre justamente. Apoyando al deporte. A todos. Así que siempre, nosotros siempre agradecemos, se van hasta el gimnasio, hacen notas. Sí, así que la sí, verdad sí, eso sí. suma un montón. Y la verdad que ayuda también y motiva al deportista a seguir, a hacerse conocido. Está tal muy bueno. Tal cual, tal cual. Está bueno. A ver si tengo más mensajes por acá, porque estos atrapas son terribles, ¿no? No, no les dé fama, porque es peor, no frenan pero más. Bueno, la idea es esa, es el club de fans de Tiaguito Borioni, ¿eh? El club de fans. Va creciendo, Tiaguito, ¿eh? Bien, 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 bien. Vale. Tiene un club de fans grande, ¿eh? A ver, sí, tiene que leer todo. Lo que no se puede también. Hay cosas que no se pueden leer, ¿eh? Esa la dejemos. Esa la dejemos porque... para lo privado, sí, sí. No. ¿Las propuestas indecentes también las dejamos para lo privado? Ahí va. ¿Eh? Eso, usted es el conductor. No, mentira. Uno vaya, sé que después lo metamos en no, después aquí no lo... Chicos, olvidate. Quiero agradecerles por su tiempo, quiero felicitarlos por la pasión, felicitarlos por todo lo que hacen y por dejar también a Carlos Paz allá arriba también, ¿eh? Porque ustedes son representantes de la ciudad también, donde salen a pelear por todo el país y ahora que van a ir hacia el Mundial Alicante, claro, representan a la ciudad, así que gracias, ¿eh? gracias por hacernos quedar también, ¿eh? Y gracias a ustedes. Un placer, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Y a seguir. Para adelante. Y cuenten, nosotros acá estamos para difundir absolutamente todo. La rifa, el evento, lo que sea, chicos, no duden en venir acá. Perfecto. ¿Eh? Se contactan con nosotros, nunca duden, porque para eso estamos. Para eso estamos en el medio de comunicación de una ciudad, es para eso. Para ayudar a la gente. Y es de mucha ayuda. Bueno, mejor así. Mati, felicitaciones. Muchas gracias. Tiaguito, felicitaciones. Muchísimas gracias. Post mundial lo vamos a volver. Sí, a chusmearnos, que nos vengan a ver cómo les fue. Contarnos el último, el último mundial en Egipto salimos campeones, el seleccionado argentino salió campeón, nos trajimos la medalla de oro al mejor cuerpo técnico, así que esperamos buenos resultados. Este año tenemos más competidores, mejor calidad de competidores, así que vamos en busca de tal cual. Con todo el seleccionado del triunfo. Qué bueno. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias y a seguir triunfando. Muchas gracias. Un placer. Ahí está. Qué lindo que podemos disfrutar nosotros acá de nuestros campeones. Tiago Borioni y Matías Sosa Camping, que ya tantas veces has ganado este muchacho que ahora se dedica a entrenarlos y los está haciendo excelentemente bien. Pausa. Ya venimos con más. No se vaya.
No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple, ingresás a www.cptv.com.ar, haces clic en el botón autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Aprovecha la mejor financiación de agosto en Genesio. Hasta 6 cuotas sin interés con Crédito Genesio. 9 sin interés con Visa y Master. Y la promo Patea el Pago de Naranja X. Tus compras entre el 16 y el 24 las pagás en octubre. Comprá online en geneciohogar.com.ar. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP. El 3541-528817. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los carlospacenses nos cuidamos entre nosotros. La vida es efímera, pero el legado que dejamos perdura para siempre.
En Carlos Alberto Brandalice, Servicios Fúnebres, comprendemos la importancia de honrar la memoria de los seres queridos. Nos especializamos en brindar un acompañamiento respetuoso, cálido y profesional en esos momentos difíciles, asegurándonos de que cada detalle de la despedida sea perfecto. Nos enorgullece ofrecerles una amplia gama de servicios fúnebres personalizados, adaptados a sus necesidades y creencias. Empresa Carlos Brandalice, General Paz 323. Urgencias al 3541-6169-99. Tenemos un planazo de invierno, aventuras, sabores y diversión en el paraíso de todos los argentinos. Miles de oportunidades para ser feliz. Para nosotros, la felicidad es esto. Te esperamos como siempre. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple. Ingresás a www.cptv.com.ar. Haces clic en el botón autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña, por primera vez, repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en RappiPago, Pago Fácil o Cobro Express. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP. El 3541-528817.
A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los canospacenses nos cuidamos entre nosotros. La vida es efímera, pero el legado que dejamos perdura para siempre. En Carlos Alberto Brandalice, Servicios Fúnebres, comprendemos la importancia de honrar la memoria de los seres queridos. Nos especializamos en brindar un acompañamiento respetuoso, cálido y profesional en esos momentos difíciles, asegurándonos de que cada detalle de la despedida sea perfecto. Nos enorgullece ofrecerles una amplia gama de servicios fúnebres personalizados, adaptados a sus necesidades y creencias. Empresa Carlos Brandalice, General Paz 323. Urgencias al 3541-6169-99. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años, es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. La vida es efímera, pero el legado que dejamos perdura para siempre. En Carlos Alberto Brandalice, Servicios Fúnebres, comprendemos la importancia de honrar la memoria de los seres queridos. Nos especializamos en brindar un acompañamiento respetuoso, cálido y profesional en esos momentos difíciles, asegurándonos de que cada detalle de la despedida sea perfecto. Nos enorgullece ofrecerles una amplia gama de servicios fúnebres personalizados, adaptados a sus necesidades y creencias. Empresa Carlos Brandalice, General Paz 323. Urgencias al 3541-6169-99. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real. Aspettavo. E dire che credevo in te, ma forse sbagliavo, e pensare che eri.
seguimos aquí en Yo Te Avisé con el programa normal. Qué lindo que es poder compartir con los atletas, ¿no? Qué lindo. Qué linda movida, de verdad, que gran movida. Bueno, y tengo, hablando de deportistas, tengo lo de Colapinto. ¿Vieron lo de Colapinto? Que al final se confirmó, va a estar corriendo en la Fórmula 1 lo que resta del año. Lo que resta del año va a estar corriendo con Williams. Lo echaron a Sargent, se chocó todo lo... No, ese chico es terrible. Sargent se chocaba todo, un desastre. Y ahora lo va a reemplazar Colapinto por un tiempo. Y traje algunos videitos para que chusmiemos de Colapinto, de cuando era chiquitito. Y hay un pibe que analiza todo, que es drástico para analizar y me encanta. A mí medio boca sucia para hablar, pero es interesante que analiza la F1 justamente. Un argentino, un adolescente que habla de la F1 siempre como muy, muy, muy claro, vamos a decirlo. El primero tiene que ver, entonces, el primer videito tiene que ver con Colapinto de chiquito, hablando. De cuando era muy chiquitito, la familia está enloquecida, imagínense lo que es la familia. Mira, Franco Colapinto correrá este año en la Fórmula 1. Miren el videito que está buenísimo. Sueño de todos es llegar a la Fórmula 1. ¿Te imaginas eso? Miren lo que no, es. Todavía soy muy chiquito y me falta mucho. Qué chiquitito, que mírenlo chiquitito. ¿Seguís la Fórmula 1, Danita? ¿O no? ¿O vos sos futbolera nomás? No sigo. ¿No seguís la Fórmula 1? Pero bueno, ahora que está con la pinta, ahora las noticias. Todos vamos a seguir la Fórmula 1. Ahora somos todos expertos en Fórmula 1. Yo sigo la Fórmula 1 hace muchísimos años. El que me hizo que siguiera la Fórmula 1, cuando me hice fanático de Ayrton Senna, cuando era chico. Y veía todas las carreras de Fórmula 1 de Ayrton Senna. El día que se murió Ayrton Senna, nos han lloré como un condenado. Dijiste, se acaba la Fórmula 1, dijiste. No, ya estaba Schumacher, ya estaba un montón de gente. No, pero digo, la tristeza que me causó justamente la muerte de un gran corredor. Era maravilloso Ayrton, era un grosso. Mirá que enamorarse un brasilero, eso nos cuesta un poco. Capaz que nos cuesta más enamorarnos de un holandés que de un brasilero. Y después, bueno, siempre fui hincha de Ferrari. Amo la Ferrari, me parece una máquina hermosa. Pero bueno, no la están pegando hace un montón. Y bueno, pero ahora y está... bueno, a mí me gusta Verstappen. Ahora me gusta Verstappen. Ahora me enganché con Verstappen. Me gusta Verstappen. Entonces, aunque está flojo el equipo Red Bull en estos últimos días, pero me quedo con Verstappen. Ahí está. Y ahora apoyar a Colapinto. Sí, lo vamos a apoyar. O sea, cero chance, ¿no? Porque con Williams es el peor equipo. Williams junto con Sauber son los dos peores equipos que hay en este momento. Olvídate, no existe. Y este es el chiquito que yo digo que es genial, que habla de la Fórmula 1 y lo dice, putea, dice un montón de cosas. Miren, escúchenlo que está buenísimo lo que dice. Franco Colapinto va a correr en la Fórmula 1 el resto de la temporada para Williams, reemplazando a Logan Sargeant. Va a estar usando el número 43 y ya empieza este fin de semana desde Monza, donde, dicho sea de paso, ya ganó y se le dio muy bien en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3. Y como prometí, antes de que salga la noticia, voy a hacer un sorteo para festejar esto, pero me van a tener que esperar un segundo que suba la publicación a Instagram y ahí van a estar todos los detalles. Quiero que sepan también que se terminó todo tipo de objetivismo. Franco Colapinto puede hacer absolutamente lo que quiera dentro de la pista, que yo lo voy a seguir bancando, y probablemente también el resto de los enfermos que vivimos en este país. Claro. Porque encima soy de Boca, y sí, no miro mucho los partidos, pero ya que las alegrías no me las da el club, por lo menos que me la da este pibe, que también es de Boca, pero esperemos que le vaya mejor que al equipo. Y ahora va a ser gracioso saber hasta dónde llega Logan Sargeant con la Fórmula La menos uno, los puntos que tiene por ahora. Además, Bowles, el director del equipo Williams, dijo que no había sido una decisión fácil sacar a Sargeant del equipo. Yo creo que mucho tiempo no la pueden haber pensado. Era más el problema de a quién traían, de a quién sacaban, porque el tipo se gastó 1,5 millones chocando en una carrera por pelotudo porque aceleró en el pasto. Era bastante fácil saber que había que echarlo. Además, hace 2 temporadas que lo tendrían que sacar.
Hace rato que viene diciendo eso. Y es genial, es genial, es genial. Franco con la Pinto va a Me correr. encanta cómo habla, me encanta, me encanta. Y así hace el análisis. Hace el análisis. Los análisis son divertidísimos porque le clava con todo, les dice de una, este equipo es una porquería. Todo mal, todo mal, todo mal. Bueno, pero me encanta el pibito que hace esto. Y está bueno para que uno pueda chusmetear de lo que va a la Fórmula 1. Síganlo en la cuenta porque todo lo que publica va contando qué es lo que va pasando. Entonces así te pones, por lo menos en onda F1, ¿eh? Porque venimos con una parte bastante rara de la segunda parte, porque hubo un parate. El parate ha sido hace poquito, el parate de verano se le llama a ellos. Paran 2 semanas y arrancan de nuevo. Y arrancan de nuevo. Arrancaron la semana pasada y esta semana en Monza. O sea que ya el viernes va a ser, Colapinto va a estar subido al Williams. Ojalá que le vaya lindo, que se quede, que pueda pasar la Q1. La clasificación se dividen en tres: la clasificación 1, la 2 y la 3. En la 3 llegan los mejores. Me ahogo. En la 3 llegan los mejores. Que pase la 1, donde están los del medio. Ahí me gustaría verlo. En la primera quedan, de los 20 quedan 15, 5 afuera. En la Q2, de los 15 quedan 10, quedan otros 5 afuera. Y en la Q3, los mejores 10, que van a luchar por la pole position. Aprendiendo de Fórmula 1. Claro. No. Ah, y Está bien. hay carrera de sprint en Monza. Se pone re lindo de carrera sprint en Monza, no saben lo que va a ser. Bueno, después les voy a chumear cómo es el sprint. Pero bueno, está divertido, está divertido, está divertido. ¿Qué hace? ¿Qué está diciendo ahí? ¿De quién está hablando? ¿De Magnussen? De los últimos. Ah, claro, habla de Los esto, puntos. de los puntos de los otros. Claro. Que es importante, por eso, ¿por qué llega Colapinto hasta acá? Por el desastre que viene siendo Sargent, ¿eh? Definitivamente. Bueno, ahí está. No hay otra palabra, No hay otra básicamente. palabra, no hay Ah, otra bien. palabra, no hay otra palabra. Bueno, vamos a ver qué tenemos por ahí. El próximo videíto. Tengo un montón de videítos muy lindos que he traído para que chusmeemos. Ah, este me encanta. Escuchen. Fin de semana de series. A ver, Danita, ¿viste alguna de estas series? ¿Alguien vio alguna de estas series? Yo A después les ver. cuento. La serie de las 10 series recomendadas de lo que va del 2024. Porque hay gente que todavía, viste que yo finjo demencia de noche, ya no miro nada de política, nada. Me Series. desconcentro del. Miro series ahora. ¿Series o películas? Series más que todo. ¿Las ¿Vos qué? empezás y las terminás o las vas de... No, depende, no, O sea, debe... depende. Muy posiblemente que en tu perfil de Netflix haya bastantes series sin terminar. En todos. En todo. Netflix lo di de baja. Ahora tengo Prime, tengo Max, tengo Ah, bien, bien. Disney. Y en todo están por la mitad. Y vas a encontrar varias por la mitad. No, Sí, yo no obvio. puedo. Si no me gusta, me aburro. Me No, aburro, me no. aburro, me aburro. Y no hay Se forma. empieza y Y se termina. no, hago un esfuerzo y digo, oh, es que bodrio esto, ya está, listo, Para que afuera. miércoles elegí. Claro. Bueno, veamos, a A ver ver. qué dicen. Desfrenadas en lo que llevamos de 2024. Mientras te cuento las mías, dime en comentarios cuáles son las tuyas. Llegamos al Ecuador del año y yo ya tengo mis 10 series A favoritas. ver. Lo mejor de lo mejor. Por cierto, advertencia, son series que se han estrenado por primera vez en Claro. 2024. The Boys, los Bridgerton o La Casa del Dragón no entran porque son segundas, terceras y cuartas Claro, temporadas. Aquí también. ranqueo Son las nuevas, mejores ¿eh? nuevas series de A ver. 2024. A ver, En el dime. puesto número 10 llega así, pues como de repente, recién estrenadita, Clanes en No la Netflix. vi. Siete No la vi. capítulos. Una chica decide irse a Cambados, en Galicia, para vengar a uno de sus familiares. Y para ello se meterá de lleno en uno de los clanes más Son buenas peligrosos las de series españolas, narcotráfico. ¿eh? Sí, Recuerda que de todas estas series tengo vídeo completo en mi perfil. En el puesto número 9 voy a meter Materia Oscura, una A ver, serie páralo que me ahí. ha cautivado desde el principio. Materia Oscura la estoy viendo. Bien, ya te vas a spoilear un poquito. Rara. La dejo de ver, ¿eh? No, 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 todavía no me aburrió. Es rara, chicos. Es rara. O sea, hay que seguirle el hilo. Mira, recién arranco yo. Ah, bien, O bueno. sea que no puedo spoilear mucho porque ya recién arranco. A ver, un chabón le ofrecen un laburo. Va a un bar con un amigo que le ofrece un buen laburo, un laburazo de lo suyo. Él es profesor. Pero le ofrece un laburo de lo suyo, ¿no? El tema está en que el chabón lo desaparecen
¿no? Y en el lugar de él mandan a otro igual a él. O sea, ahí es raro. O sea, ahí no, 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 te desconcentra, te dice, ¿dónde carajo va esto? Lo mandan, mira, de Anita, lo mandan a la casa. Sí. O sea, lo secuestran Sí. y en lugar de él manda a una persona exactamente igual que él a la casa. Así arranca la serie. O sea que tenés que estar atento si Es él... raro. Sí. Es raro. Es No, raro. mucho quilombo, no. Y en el, me parece que decían la onda dark en esa onda. No. Bueno, la semana que viene, la otra, ya la vas a terminar. ¿Cuántos capítulos Ocho, tiene? nueve creo que son. Bueno. Ya la semana que viene te preguntamos si la terminaste. Dale, Y dale. a ver qué ¿A tal, qué dónde quedé? A puntaje. ver dónde quedé, a ver dónde Bueno, quedé. sí. Es difícil recomendar series. Este español, a mí yo lo traje porque interesante. Algunas me gustaron, yo hubiese puesto otras. Pero bueno, a ver, después les cuento cuál es la que pongo yo. Vamos a la 8, a ver. La Una serie siguiente. en la que nos cuenta la historia de un hombre que se va al bar con un amigo. Él es científico y ese amigo le propone un trabajo. De Y ese científico. trabajo, pues, le va a traer problemas. Cuando vuelve a casa, alguien le secuestra. Y otra persona va a ocupar Pero su igual a lugar en él es su la familia. persona. No puedo No decir sabe cómo más. Ay, que explicarlo. pensé que de esta no iba a haber segunda temporada y está confirmado. ¿Cómo, Danita? Netflix ha renovado por una segunda temporada el problema de los tres cuerpos. Esta, a A ver, mucha ahí, gente para disgustó. ahí. A mí. Yo todavía, esta es una de las series que me desconcertó, entonces quedé en la mitad. La debería terminar. Mis amigos dicen, termina la que está buena, termina la que está buena. Yo no puedo. No puedo terminar, no No, puedo. ya está, no lo terminas, no lo No, vas a no, la voy terminar. a terminar en algún momento. ¿Viste alguna de esas? ¿Ves series, Paulo, vos? No, no ves series, no le gusta. No, 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 a él no le gusta. Le gustan más las Las películas. películas. Sí, a él le gustan las de Olmedo y Porcel. Or maybe Sí. divides. Rambito y Rambón, los Colimba se divierten. Entonces, ¿qué veíamos cuando éramos chicos? No veíamos, vos no veías eso cuando. Íbamos al cine a ver eso. Rambito y Rambón, los Colimba se divierten, todas esas cosas. Sí, Atracción Peculiar, me acuerdo que no pudimos verla, que es la última de Olmedo, antes de morirse, porque era media zarpada. ¿Eh? Entonces era prohibida, era chico, yo no podía ir a verla. Pero si no iba, mi vieja me llevaba a verle, que yo, malísima, Rami. Yo digo, no, ahora, ¿cómo puedo habernos reído de eso? Pero bueno, el problema de los tres cuerpos, ¿vos, Danita, lo viste? ¿Qué pasó con el problema de los tres cuerpos? ¿No lo viste? No, no la vi. No, No, no. no, no. Samuel no es de series, ¿no? Samuelito, vos series, no, ¿no? Sí, miro. Ah, ¿y viste alguna de estas? Estas no las vi todavía. Estas no. No, las tengo ahí en la lista. La tenés en la Estoy lista. viendo Bueno. muchos documentales. Me está gustando mucho los documentales. Bien, bien, está Ahora bien. estoy viendo uno ¿De quién? de... Son de trillizos Sí. que se encontraron de grande. Ah, lo vi. Modo. Lo vi un Todavía no pedacito. lo Yo terminé. vi un pedacito, como siempre. Vi un pedacito y Porque... ya No, me. está bueno. Nada más que lo voy Sí. viendo a poco, porque es largo el Que se documental. encontraron en la universidad. Sí, muy bueno. Muy Y después loco. cada Es un vez se... experimento. Es un Claro, experimento. empieza todo muy lindo y cada vez se va poniendo más turbio porque va avanzando la ¿Por qué un investigación experimento? y se van dando cuenta que fue un Un experimento. experimento era. Real, ¿eh? Un caso real. Real, Un sí. caso real es Todavía no eso. lo terminé, estoy por la mitad Bien, me más o menos. gusta esa, sí. Bien, Está recomendamos. muy bueno. Sigamos con el problema de los Me tres cuerpos. conquistó y estoy esperando los nuevos capítulos. No sabría decirte de qué va, porque es una movida que te Sí, hará te que te explote la flashea. Te cabeza. flasheada. La tienes en Netflix. En este ranking hay otra serie española. En el puesto número 7 voy a incluir Reina Roja en Prime Video. Una serie bastante Tengo Prime Video. intrigante, un thriller que a mí me cautivó y que ya está confirmada también su segunda temporada. Lo mejor de que te guste Son una serie buenos es los que haya más españoles capítulos, haciendo ¿verdad? series, El ¿no? puesto número 6 de series, de lo A mejorcito ver. de lo que llevamos de 2024 A para mí ver. es La Señal en No la Netflix. vi Nos cuenta esa. la historia de una tripulación que se va al espacio Tengo un amigo que la y vio. allí Me encuentran dijo algo. rara. Cuando vuelven, todo ha cambiado. Y van en un avión de camino a sus También. casas Todos tienen el mismo y estilo. desaparece ese avión. Todos Bueno, tienen el pues mismo hay que saber qué estilo. es lo que ha ocurrido ahí. Voy ya con el puesto número 5. Es para la serie Big Boys, que te encuentras en Filmin. Una historia bonita, cruda también, pero sobre Es todo te va a español. sacar una sonrisa. Es la ¿La historia conoces de vos? dos No, no, amigos no, no, que yo tampoco. coinciden en la universidad. Uno es gay, el otro es hetero. Y juntos van a aprender mucho el uno del otro y el otro del uno.
El puesto número 4 es para una serie que me vi del tirón. La miniserie Eric es bastante adictiva. Esa me dijeron que es está protagonizada Eric. Por no Benedict Cumberbatch. La verdad es que es muy buena. Un papelón. Y nos cuenta la historia de una familia un poco desestructurada que tiene bastantes problemas en casa. Después de una discusión, el niño decide irse por primera vez solo a clase y por el camino desaparece. Los padres tendrán que saber qué es lo que ha ocurrido. El puesto número 3 a mí me tuvo unos días revuelto. Se trata de la miniserie de Netflix, El caso Asunta, esta me basado buenísima. En esa historia real. Páralo. ¿Lo viste de Samuel? La vi, muy, muy buena. ¿La recomendás? La recomiendo, sí. La recomienda Samu. Ah, bien, bien. De un caso, es un caso real, ¿no? Es un caso real, sí. Bien. Todo, vos sabés que mucha gente me recomendó El caso Asunta. Me dijeron, es buena, es buena. Encima, cuando vos sabés que es un caso real, es más fuerte todavía, ¿viste? Sí. Bien. Recomendado por Samuel, entonces. Está buena, sí. ¿Vos, Danita, española. No? Española, es buena. Vos, Danita, no, ¿no? ¿No la viste? No vi ninguna. Un desastre. Lo que pasa es que son todas media de drama, media de... ¿Y qué ves vos, no, no me gustan estas, no me gustan estas películas. ¿Te gusta la ñoña Emily in Paris? Yo vi Emily in Paris, ¿eh? No me gustan estas películas, estas series así de intriga. ¿Son series? Bueno, series no me gustan. ¿No te gustan las intrigas? No. No te gusta la intriga. Bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué carajo te gusta? Por Dios. sí, no sé. ¿Qué esto te gusta? De drama. De amor te gustan. Claro, más comedia, pero más esta... Dios mío, cuánta. Hasta el puesto número 3 no he visto ninguna. Desastre. Lo ¿La doy la 1? No, menos, ni menos, capaz. Menos todavía. Bueno, el Samu nos recomienda la número 3, el caso Asunta. Listo. Ocurrió en Galicia. La miniserie número 2 está basada en hechos reales y la verdad es que te deja mal cuerpo también. Ah, esta es la... Porque te va a hacer reflexionar sobre un tema esta bastante buenísima. Incómodo. Es Bebé Reno, sí. Una serie... Bebé Reno, es maravilloso. ¿Bebé Reno viste? Tampoco. Un desastre, ¿viste? ¿Vos, Samuelito, Bebé Reno lo viste? Sí, la vi. Sí. Sí, está es buenísima. Muy, muy bueno. Y el protagonista de Bebé Reno, el protagonista de la historia, es el real. El real, sí. El verdadero protagonista. Es Bebé Reno, una de las que te recomiendo. Sí. Raraza, porque es un caso real. El caso real. Es un caso real, ¿qué? Yo el caso real lo escuché así por parte y te da cosa. Imagínate. Porque habló el... Y bueno, y la serie es todo el caso real. Sí, sí. ¿Sí? El protagonista cuenta... Era acosado por una persona. El protagonista, el muchacho protagonista, es después te vas a decir por qué se llama Bebé Reno la serie. Pero por una mujer, acosado por una mujer, que se inventan un montón de historias. Yo conozco gente, chicos, no voy a decir que soy Bebé Reno, pero hay gente que no es no solo a mí, sino que un montón de gente acosado por Instagram. Hay una persona en Carlos Paz que no está bien, que te acosa por Instagram. Antes lo hacía por Facebook. En la época lo hacía por Facebook. Pero te atosigaba todo el tiempo. Te escribía. Yo me doy cuenta, por ahí miro, ¿viste cuando vos mirás así todos los likes? Y vos te das cuenta cuál es el psicótico, porque es el que te pone like absolutamente a 200 fotos. ¿Viste? Y dices, uy, esta persona no está bien. ¿Viste? Bueno, me ha pasado a mí. Hay una persona que me escribía y todo, una chica que no está en sus cabales, obviamente, que no solo a mí, no solo a mí, un montón de gente escribía. Sí. A mí cuando yo veía Bebé Reno me acordaba de esa persona. Digo, qué parecido. Bueno, Bebé Reno es una linda serie para ver. Linda serie para ver. Porque ahí están todos enfermos, no solo la piba, no solo la mujer, todos están enfermos. Bueno, veamos la 1, a ver. Que a pesar de ese título que despista bastante, nos cuenta la historia de un cómico que no triunfa en su mundo y está pues sirviendo en un bar. Bueno, pues de repente llega una chica, le pide un café, no tiene dinero para pagar. El camarero le dice, bueno, no te preocupes que yo te invito. Ella dice gracias y al día siguiente viene y casi que se quiere casar con él porque... inician una relación tóxica muy extraña. Y el puesto número 1 es para una pedazo de serie, pero tú estarás diciendo ahora, Diego, me faltan muchas, como Shogun, me falta Ripley, ¿qué más series te pueden faltar? Para mí... ¿The Gentleman tal vez? Bueno, pues estas tres que acabo de citar no aparecen en el ranking porque solamente he visto un capítulo de cada una de ellas. Nosotros. Si tú crees que debo retomarlas, dímelo en comentarios y me pongo con ellas. Pero estas son las series que yo he visto en 2024. Y me queda el número 1, que es para
una serie de Prime Video que me ha encantado, una muy buena adaptación de un videojuego. Te estoy hablando de la serie Fallout. La verdad es que me ha encantado. Fallout también es, está confirmada una segunda temporada. Y Fallout es la gran nominada a los premios Emmy, creo que son los de la televisión. Es la gran nominada Fallout. A mí no me atrapó, pero porque una cuestión que no me gusta, es un videojuego. Y yo nunca jugué ese videojuego. Entonces, como nunca lo jugué, no me atrapó. Ahora, los que dicen que los que juegan el juego dicen que es impecable. Impecable, que está re bien hecha. Para mí, ¿saben cuál es la uno? Se presume inocente. Se presume inocente. Es buenísima. Es un policial, la típica de juicio, ¿viste? De abogado. Se presume inocente. Es maravillosa. Porque a medida que va pasando la historia, vos vas dudando de quién carajo es el asesino. Y eso, a mí me encanta eso, ¿viste? Cuando sucede esas cosas. Pero está buenísima. Se presume inocente. Me parece que es la más grosa que he visto hasta ahora. Atrapante, no veía la hora de... Encima la ponían todos los miércoles, y que no veía la hora de Dios los miércoles, sí, que llegara. Sí. Si te gusta ese estilo, hay una serie en Netflix que se llama Cazador de Asesinos. Cazador de Asesinos. Que es una serie documental. Y van contando cómo los mayores investigadores de los Estados Unidos agarran los asesinos. Van agarrando a los asesinos en series, digamos. Claro. Y muestran toda la investigación, todos casos reales. Qué bueno. Muestran los videos y las cintas reales y todo, muy bueno. Claro. Claro, claro. Está buenísimo. Bueno, si vos querés recomendar alguna serie que hayas visto y decir, che, esta vale la pena, lo podés hacer, ¿eh? Lo podés hacer a través de nuestro teléfono o a través de YouTube, ahí que están en el chat, podés decir, che, a mí me gusta tal serie. Me parece que estaba bastante bien. Algunas no. Yo lo guardé a esto para verlas, a esa. Quiero ver el caso Asunta, que me llamó mucho la atención, que dicen que es muy bueno. Y bueno, estoy viendo Materia Oscura, a ver qué pasa. A ver si... Y tengo que terminar de ver la teoría de los tres cuerpos. A ver si la puedo terminar de ver. Bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Todo te falta terminar de ver, básicamente. Escuchala a la que no ve ninguna. Bueno, porque chicos, yo... la chequeada, está chica. Pero vos ya empezaste, yo no empecé ninguna, así que deberías no puedo... empezar alguna. Bueno, pero no, esta serie no. Ay, no, ella le... Emily en París. Tampoco la vi. ¿Y qué ves? Claro. Como dos meses que no veo. Así que todo el día. ¿Qué hace a la noche? Está chateando con el novio por WhatsApp. Encima, tampoco. O sea, imagínate mi vida como es. Un aburrimiento, un embole, chicos. ¿Qué embole de vida que tiene esta criatura? No, esto es un embole, chicos. O sea, me tengo que poner al día porque hay series que ya tienen segunda temporada que he visto la primera. Hay series que ya fueron canceladas por sexta temporada. Y vos todavía no las viste. Así que, desastre, viste que Netflix, chico, te pone, tenés tiempo hasta tal día para verlas. Yo creo que ya cuando ya la sacaron del catálogo. Ya, nos vemos. Definitivamente, pasaron 20 años ya. Chicos, vamos a próximos videitos. Vamos a próximos videitos. Dejemos a Dana hablando sola como loca mala ahí. ¿Cómo sería? Lo raro de esto es milanesas de pollo. Es raro el cartel, chicos. Milanesas de pollo. ¿Cómo sería pollo? ¿Es pollo o no es pollo? Porque el pollo, entre comillas, me hace dudar. Yo no compraría milanesas de pollo en un lugar que tiene un cartel que dice milanesas de pollo. ¿Dónde es esto? No sé, que son ratas, ¿de qué están hechos? Ahí está, dice, las milanesas de pollo en cuestión, abajo. ¿Serán esas? El comentario. Las comillas, claro, no, las comillas, claro. La gente le llama la rareza, le dice... Porque en todo caso, vos podrías poner milanesas de pollo, porque a vista le decía una, no, la milanesa es de carne. Claro. ¿Me entendés? En todo caso, le pones las comillitas a las milanesas. Pero de pollo es raro. A mí me hace duro. Para mí que cocinan ratas, algún bicho raro... ¿Las empanadas de qué serán entonces? ¿De perro? ¿De qué? ¿Eh? El comentario. ¿El comentario? A ver qué dice. Ah, entonces yo les puedo pagar con efectivo. Disculpe, ¿le quedan milanesas de pollo? No, lo siento, pero nos quedan de pollo. Los carteles argentinos tienen un temita con las comillas siempre. Tendencias. Es un concurso, o sea, adivinás de que están hechas, te ganas un cero kilómetro. Claro, hay que ver que están. ¿Por qué es raro? ¿Por qué va a poner de pollo?
No, es muy no es la cara. Parece el hijo de la Noé Salcedo, miren. ¿Eh? Se parece a Guido, el hijo de Noé Salcedo. De pollo. Está el chiquitito. Del pollo y la paloma. Esa es la que yo digo, ¿ve? ¿Viste? Sí, de este pollo debe ser. De una paloma capaz que están hechas, ¿viste? ¿Y abajo qué dirá? ¿Empanadas de qué? ¿De qué serán las empanadas y la milanesa de dónde? Pollo. La empanada, olvídate que la empanada es de paloma. O de perro. No, Dios mío. Raro, chicos, raro, raro. No, gracias, raro. Paso, digo. Sí, sí, la mugre del lugar, ¿no? Está viendo ahí que... Bebida encima. Mira, mira, puro alcohol. Whisky. 7.000 pesos. Sin sano. Ay, que es un Cali ahí, que es un vinito. ¿En la heladera están los vinos? Un Dada no, y arriba. Un estante. Un estante. Y al lado está... No, un vidrio, eso no sé qué Dada, es. Dada, sí, raro. Raro, bueno. ¿De qué serán las milanesas? La pregunta de ese sector. Raro, ¿no? Bueno, vamos para la próxima. ¿Cuándo nos queda? Nos quedan 6 minutitos de videitos. ¿Sí? Tengo algunos más para que chusmetiemos. El próximo. Esto es en China. Fomentan a las parejas a tener más hijos y crearon camas con movimientos. Chicos. Es mucho. Ya. Es un montón. Es un che. Montón. Mira, no. Pero que ya ni se mueven siquiera. Siquiera se mueven el cuerpo, la pelvis, nada. Chicos, ¿cómo quieren procrear? Ya de vago, ya no. Nah, esto es una cochina. ¿Qué es esto, señor? Mira que... ¿Cómo haces para dormir? Encima la tiene para que no se caiga. Sí, no sé. Imagínate cómo te quedan los riñones después. Es raro, chicos. Qué raros que sí, son los raro. Chinos. Son raros los chinos, ¿eh? Mira, ahí le pone. Toma, saca. ¿Qué estaría que te incita? Quédate ahí, le estás diciendo que no. Quédate ahí que va a tener un nene. No, no. Malísimo. Falta como 50% del otro. Raro. Son raros los chinos, ¿eh? Imagínate con un control. Llegas a perder el control y queda la cama... Vibrando. No puedes dormir. Un espanto. La verdad no estaría entendiendo. No. ¿Cuál es la gracia, no? No, sí, bueno, debe ser divertido porque la señora está ahí riéndose. A ver los comentarios que pondrán. Los comentarios que ponen, a ver. Rip al nervio ciático. El nervio ciático. Que descanse en paz el nervio ciático. ¿De qué te reís, China? Quédate quieta. ¿China necesita que la gente tenga más hijos? ¿Ser la población más grande del mundo no es suficiente? Boludo, esto te mata la lumbar de aquí a Pekín. ¿Viste? Yo opino lo mismo. ¿Qué le pasa a los contenidos que tienen que crear camas para que les ayuden a... Bueno, sí, qué sé yo. Ni 3 minutos le duro yo sin ayuda, dice. Hay que ser muy para necesitar eso. Quiero sacamos urgente. Nah, horrible. Ocupan obreros. Los argentinos necesitan más hijos. Tal vez deberíamos intentar algo como esto acá. Lo llaman un invento chino, amigo. ¿Has visto banderas por toda esta cama? Así es América. Ya toca conseguirme una chinita, dice. Le quitan el factor favorable del cardio... Yo así no me dejo, dice. Claro. Nunca pensé que el trabajo de un agitador se automatizaría. Claro, ¿ves? Están para que hagamos unas. Cualquiera, no. Bueno, la gente va opinando, Danita. Bien. Próximo videito. Ahí está ella. Ya, Lucía. Ana comprando ropa. Volu compras. No, esto es ropa, no es volu. Volu compra es otra cosa. La ropa no es volu compra. La no, ropa sí, es ropa. Obvio, ya. Fíjate esto, Danita. Esta chica lo que gastó por estos 3 artículos, 2 millones de pesos. Esta compra vale 2 millones de pesos. Ella es Lucía y se llevó estos 3 artículos por solamente 2 millones solamente de pesos. Dos Eligió millones. Las botas Charlotte en color jean, nuestra hermosísima mini minimal y nuestra mini mora que es un fuego. Ah, es sé un que fuego. El precio final de esta compra te puede parecer elevado. Pero déjame contarte que diseñamos y fabricamos todo lo que vendemos. Ah. Y ni hablar de la calidad de nuestros productos. Por Una eso. Vez que nos compras y entras en nuestro mundo, te haces fan. Por eso nuestras clientas siempre vuelven por más. Esta compra vale 2 millones de pesos. Ella es Lucía Pará. Y se llevó estos 3 artículos por solamente córtamelo, 2 millones. Samuel. 2 millones de pesos. 2 minis y un par de botas. 2 millones de pesos gastaron en 3 cosas. En unas botas y 2 minis, que son 2 pedazos. O sea, ¿cuánto saldrá? Bueno, la bota puede que no más caro, porque bueno, la bota. Pero ¿cuánto sale la mini? ¿500 lucas cada una? No. ¿Eh? ¿Y las botas 1 millón de pesos? Sí, más o menos. Chicos, pero es una bota, o sea, no le veo... ¿Una bota Nada. De jean? Sí. ¿Una bota de jean? ¿1 millón de pesos? ¿Una mini 500 lucas? Por más intervenida que esté, qué sé yo.
500 lucas, es un montón. Aparte es como el que es el reciclaje de todas las otras mini, porque no ves que tiene diferentes. Mira la otra mini, mira, más básica, la, esa, la esa otra, la, mira, con cadenita y nada más. La blanquita zafa. Pero ¿cuán? 2 millones de pesos. Qué locura, chicos, no, gastar tanta plata en eso. Qué locura gastar tanta plata en esa ropa. Es un montón. No, en Argentina, sino acá en Carlos Paz. Para, acá Giachero me dice que en Carlos Paz hay una casa de botas que ¿cuánto valen? 400 mil. Bueno, pero cuatro, pero esta vale como 1 millón. Ah, bien. 400 lucas, un par de botas, chicos, no será mucho. Y yo me quejo porque no quiero comprar unas zapatillas de 170. Son horribles encima, dice Bubu. Chicos, se acaba, apareció. Se acaba de despertar Bubu. ¿Eh? Se acaba de despertar. A las 12 se despierta el Bubu. Ya es tarde, Bubu, ¿eh? Ya son las 12. A las 12 se despierta el Bubu. Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Ahora viene Pablo Giachero y le va a informar todo para que usted que se despertó recién esté bien informado durante la mañana. Se levantó temprano. Y hoy madrugó, sí, se levanta a las 2. No, eso es todo reciclado. Eso dice, es todo reciclado. Sabes. A las 10 estuvimos hablando de vos, Bubu, pero no podemos decirte. No retrocedas por las dudas. No retrocedas por las dudas. Ya está, lo que pasó, pasó. Dijimos un montón de cosas relindas de vos. Bueno, nos vamos, gente. Llega Paulito Giachero. Nos vamos a hacer una compra de 2 millones de pesos en ropa. ¿Eh? Qué locura, por Dios, qué locura. Hacemos, no hacemos nada, nos vamos. Ahí está listo Paulito Giachero para hacer CPTV Noticias. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana jueves. Yo que jueves, paso rápido. Mañana jueves a las 10 de la mañana para seguir compartiendo con ustedes esto que es Yo Te Avisé. Chau, hasta mañana.